Sergio Arboleda Santa Marta en la 13ª versión del Encuentro Sergista y Feria Ambiental, una feria que pretende ofertar y mostrar toda nuestra oferta académica, además con la novedad grandiosa que tenemos, y es que ofrecemos un nuevo programa de contaduría pública que se abre a partir del 2015. Por supuesto, también gozamos de la presencia del Observatorio Astronómico de la Ciudad de Bogotá, que tiene los equipos necesarios para toda la observación solar. También tuvimos el apoyo gigante de entidades ambientales, internacionales y financieras. Tuvimos una charla ambiental, porque como nuestro encuentro está aislado con la parte ambiental, al ser nosotros una universidad verde y propender también por la conservación de nuestro ecosistema, tuvimos el apoyo de Corfamat a través de la charla sobre el proyecto de educación ambiental que se está realizando en el departamento del Magdalena. Así que tuvimos la presencia de los principales colegios de la ciudad de Santa Marta y Ciénaga, mostrando y abriendo las puertas de nuestra universidad para ellos, que es su casa, y que conozcan todo lo que la CERFIA tiene para ellos. Raúl Joya Olarte, director del Observatorio Astronómico de la Universidad Sergio Arboleda. Bueno, estamos en este encuentro sergista para recordar pues que estamos celebrando 30 años en Bogotá y 20 años en Santa Marta de estar haciendo una universidad, una institución con carácter humanístico, cristiano y que desarrolla la astronomía como uno de sus componentes para la formación del ser integral, del ser humano. Por eso hoy trajimos en esta muestra de stands de cada uno de los departamentos un par de telescopios. Con ellos estamos observando las manchas solares del sol y las protuberancias solares, que en estos días pues están muy de moda porque hay una gran actividad en nuestra estrella sol, pues lógicamente afecta el quehacer de la humanidad. Asimismo, realizamos una conferencia explicándole a los estudiantes de diferentes colegios de la ciudad y alrededor de la ciudad, de municipios, por qué la Tierra está siendo asediada por meteoritos, asteroides, estamos siendo impactados por cuerpos celestes que giran alrededor del sol. Entonces expusimos como el caso del meteoro que cayó sobre Rusia el 15 de febrero de 2013, que es un fenómeno que puede repetirse y por eso hay que trabajar en la ciencia y la astronomía para estudiar y ver cuándo uno de estos grandes cuerpos celestes nos puede afectar. Y finalmente expusimos el tema de nuestro satélite Libertad 1, pues
fue el primer y único artefacto que está girando alrededor de la Tierra, desarrollado en Colombia, implementado en Colombia, desde el año 1957 con el Sputnik 1 hasta el año 2007, Colombia entró al club de los países que tienen un satélite en el espacio, y ese es la Sergio Arboleda con su Libertad 1, el cual pues ahora estamos haciendo el número 2 con todos los profesores, estudiantes y el equipo de la Escuela de la Ingeniería de las Ciencias Exactas y Ingeniería en Bogotá. Esperamos pues que puedan ir siguiendo nuestros proyectos en la página web.